2227780. Nuestra invitada de hoy es cantante y animador infantil, hija de Mariana Jones y nieta del legendario Nicky Jones, uno de los músicos más queridos de la época de oro de nuestra música. Con nosotros, Julieta Jones. Hola, Juli, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, como comentaba recién, sos cantante, conductora y animadora infantil. Así es. ¿Cómo llegó? Me imagino, la música en tu vida desde siempre. ¿Pero cómo llegó toda esta movida del infantil? De chiquitita, cuando arranqué a hacer comedia musical y empecé a hacer animaciones infantiles, también tuve la posibilidad de hacer teatro para adultos, y la verdad que cuando tuve la experiencia de hacer un infantil, dije, acá, esto es lo mío. Bueno, como decía recién, la música en tu vida desde siempre, tu vieja cantante, tu abuelo cantante, así que ya lo tenés de chica, el chip de lo musical. Así es, en todas las reuniones nunca falta el piano, el micrófono, nos ponemos a cantar. ¿Cómo fue tu infancia con eso? ¿Cómo? ¿Cómo fue tu infancia con eso? Porque más allá que vos lo ves normal, me imagino que en algún momento te cayó la ficha de que no todos es así. Y la verdad que sí, hacía un poco de uso de eso en el colegio. No, es un chiste. Pero la verdad que muy divertido, como te decía, aparte en la familia todos somos que cantamos, y bien, por ejemplo, no sé, capaz mi prima es abogada, pero nos encanta y nos ponemos a cantar y hacemos karaoke, en ninguna reunión familiar nunca, siempre terminamos bailando. ¿Tenés más o menos un primer recuerdo con la música? Con la música, claro, sí, obvio. La primera vez que yo arranqué haciendo animaciones infantiles de las princesas tradicionales, y cuando me tocó la primera vez hacer de la Sirenita, la que todos conocemos, y salí cantando y ver a todos los nenes y las nenas que venían corriendo a abrazarme, llenos de brillitos en sus ojos, la verdad que me encantó. Me encantó y siempre soñaba con tener mi canción, puedo decir, bueno, eso le pasa a otras personas, ¿viste? Y la verdad que se fue dando todo. Después me puse mi empresa de animaciones infantiles, después mi abuelo me regaló la primera canción, esta que es La Tortuga Se Me Va, La Tortuga Juanita, que los nenes tanto quieren, que él la grabó en el 1992. Hoy en día la remixamos infantil y la verdad que quedó hermosa, y la verdad que es muy muy linda. Bueno, hoy en día ya tengo más de 20 canciones y por grabar 45 más. Con esto que me decías que, bueno, tu primer tema te lo dio tu abuelo, ¿cómo fue eso? Porque más allá de que lo tuvieron que remasterizar más para tu estilo, es como heredarlo de él, que como decía es una de las figuras de la época de oro de nuestra música, de nuestro país. Es otra cosa más que un tema más. Claro, o sea, yo venía haciendo las animaciones tradicionales con mi empresa Animaciones Infantiles, Tu Mundo Animaciones, y mi abuelo me dice, mira, te hice una canción para que bailes con los chicos ahí en las fiestitas infantiles, me dice. Y la primera canción que me hizo, en realidad, mi abuelo fue cuando yo nací, que se llama Julieta, llegó sin avisar y me dice, sí, le cambió la letra a modo como diciendo, mira, y la verdad que después la grabamos y quedó genial, y yo la ponía en las animaciones infantiles, y después fue que en pandemia yo empecé a hacer videos en vivo, viste, muchos vivos empecé a hacer, pero a modo de amor por mis seguidores ahí en Tu Mundo Animaciones, y vi que tenía un montón de nenes conectados, así que fue que mi abuelo me dijo, mira, tengo esta canción que habla sobre animalitos, ¿por qué no la cantás? La canté y la empecé a cantar ahí en los vivos, después hice un video que superó más de las 200.000 reproducciones ahí en YouTube, dijimos, opa, ¿qué pasa acá, viste? Entonces ahí fue que en pandemia yo empecé a desarrollar todo el personaje de Julie Jones. Hola, ¿se cortó?
A ver, a ver. Acá estoy. Ahí está, ahí volvió, Acá volvió. estoy, acá Justo estoy. se me había tildado la imagen, entonces dije, uy, se cortó. Justo con esto que decías del tema de la pandemia, me imagino que para vos habrá sido todo un tema, porque más allá de seguir haciendo vivos y videos y todo, el feeling con los chicos es distinto. Wow, la verdad que fue una experiencia tremenda. Aparte que, vos sabés que no es por decirte, yo realmente inauguré las videollamadas, porque yo tenía, si vos entras a tu mundo de animaciones, de verdad, o sea, tengo para comprobar de que las mamás me tenían que contactar con 3 meses de anticipación porque si no, no tenía lugar. Uf. Todos los fines de semana tenía eventos y eso tampoco me daba tiempo para decir, bueno, quiero hacer quiero desarrollar un personaje o quiero hacer otra cosa, porque realmente estaba con muchísimo trabajo. Total. Yo estaba organizando todo eso, ¿viste? A los artistas que también venían conmigo, bueno, y en pandemia yo digo, ¿qué hago con los nenes? Porque, o sea, son nenes que vienen festejando cumpleaños conmigo hace años ya y, pobrecito, están esperando al personaje. Entonces, como nos fueron trasladando de semana a semana, como bien todos sabemos, me dice, le digo a las mamás, mira, si querés, la puedes llamar Elsa. Yo tengo acá el traje en casa y bueno, para que no se quede sin la princesa Celia, ¿viste? Y yo lo hacía gratis, porque si, supuestamente, o sea, la próxima semana estaría yo en tu casa ahí festejando de Claro. vuelta. Y bueno, y así fue, que lo empecé a hacer gratis, total yo tenía ahí los trajes, a modo de decir, bueno, para no que no pierda la ilusión del día su cumple, porque, Obvio, ¿viste? La sí. nena, y así lo empecé a hacer, y una mamá me dice, che, mira, lo puedes hacer para mi sobrina porque no, al final no va a tener nada. ¿Cuánto te pago? Y qué sé yo, no sé. Bueno, y así lo empecé a hacer y después me empezaron a pedir de otros lugares, ¿viste? Hasta llegué a en Miami a hacer una Uf. videollamada, en México, en Ecuador, bueno, Córdoba un montón. Y fue increíble, me gané el premio a las mejores animaciones por Zoom de la Argentina. Yo no podía creer, así que bueno, nada, muy feliz y contenta, fue una experiencia rara, pero muy linda. Y bueno, justo con esto me decías que después empezaste a forjar tu propio personaje. Me imagino que también en tu familia te estuvieran ayudando con eso. Exacto, así fue cuando pasó todo esto de grabar el primer video, ver que tuvo un montón de resultados, ver que yo hacía vivos y había un montón de nenes y nenas conectadas y yo después en el vivo interactuaba con ellos y hacía juegos, así que ahí fue que empecé a desarrollar todo el personaje, después con mi coach de teatro empezamos a describir quién es Juli Jones. Y bueno, para los que no están escuchando, ¿quién es Juli Jones? ¿Quién es Juli Jones? Y mira, la realidad es que Juli Jones y Juli, Julieta, somos realmente la misma persona. Vos me ves, me cargan mis amistades, me dicen, che, Juli, las uñas las tenés rosas con estrellitas. Sí, ¿viste? Pero este menos tenés en esos signos, pero ¿viste? O sea, realmente soy yo, es mi niña de 5 años, es esa, conectar mi niña interior. Y realmente hacerlos del corazón, y a mí me pasa que yo veo un nene y sé lo que le pasa, no sé cómo explicarte, lo siento. Entonces, desde ahí, conectar con la ilusión, poder jugar con la imaginación, a mí me encanta cuando a los nenes les hago decir, no sé, y agarramos lo que está, las estrellitas del cielo y las ponemos en la panza, y agarran las estrellitas y se las ponen en la panza, y juegan con esa imaginación y conectan, y van a decir, wow, qué lindo. Totalmente. Bueno, justo con esto que me decías que me pareció un punto importante también para enganchar, con que es tu voz de 5 años, ¿no? ¿Cómo te veías con esa Juli de 5 años hoy en día? ¿Cómo te imaginabas? Yo de 5 años a esta edad Claro. no sabía ni que iba, no me imaginaba. ¿No querías ser cantante o por eso en ese momento era como, fue algo Ah, listo? sí, eso sí, es más, no sabés, cuando cumplí 9, le pedí a mi papá, teníamos un jardín, le digo, papá, quiero que me hagas un escenario, quiero que me hagas un escenario, y me hizo un escenario. Genio. Con palets de, teníamos 25 metros de parque, con palets de manzana, pero era un escenario de verdad, ¿eh? O Sí, sea, no sí, era sí. un palet de manzana así nomás, o sea, era posta. Y venían mis vecinas pobres a jugar, que las amo, les mando un beso, y decía, no, chicos, ustedes juegan al público, yo soy la cantante. Vos veniste, quedás sentada y me mirás.
Bueno, ahora quiero cantar yo. No, 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 ahora me toca otro a mí. Estoy dando mi show, no me interrumpas. ¿Qué decía tu abuelo de todo esto? Porque él, ya siendo aquí, ¿quién es? Me imagino que se debería emocionar viéndote tratando de seguir los pasos. Wow, la verdad que sí, la verdad que sí, siempre me lo dice, siempre me aconseja, está al lado mío, me acompaña, lo amo, la verdad que es lo más. Y aparte que vos hablás con él y parece una persona joven, es súper Sí, despierto, total. lúcido, ¿entendés? Sí, es hermoso juntarse con él, es súper gracioso. ¿En qué momento caíste por ahí cuando eras chica de quién era tu abuelo? Porque en ese momento es como, sí, bueno, mi abuelo canta, joya, y para vos es normal, pero en algún momento te habrá caído la ficha de todo lo que hizo y todo lo que es. Sí, la verdad que yo a mi abuelo siempre, siempre tenemos una conexión como, viste que uno siempre tiene como el abuelo parte de mamá o el abuelo parte de papá, y el abuelo parte de mi mamá siempre fue como más unido conmigo, y soy la única, perdón a mis primas, pero soy la única nieta que le hizo una canción, ¿viste? Ajá. Cuando yo nací me hizo la canción y nada, con mi abuelo siempre ahí. Viste, en mis 15 también me regaló unas canciones, así que es su forma, es su lenguaje de amor. Así que muy contenta. Y yo de chiquitita siempre a todos les decía: Hola, me llamo Julieta. ¿Y sabés quién es mi abuelo? Mi abuelo Nicky Jones. ¿Y sabés qué canción canta? Mira, corte y confección. ¿Qué recuerdos tenés con él de esa Hacia cualquier época? lado. ¿Cómo? ¿Qué recuerdos tenés con él de aquella época, de cantar juntos, jugar? Y mira, cuando empezamos a hacer él siempre hizo shows, y bueno, mi mamá lo acompaña haciendo los shows, y en varias oportunidades que yo siempre los voy a ver, ellos siempre me hacen participar en los shows y cantar, y la verdad que se forma algo tan hermoso, la pasamos muy bien, nos divertimos nosotros, y creo que eso es fundamental. Yo siempre digo, para poder hacer divertir a los demás, primero se tiene que divertir uno, ¿viste? Totalmente. Y nada, porque de lo que tenés, das, es así. Entonces, como que estamos siempre en constante cuidado entre todos, como familia. Bueno, mi mamá haciéndome las canciones, la verdad que ella no, me sorprendió, porque cuando yo le dije, mamá, bueno, o sea, esto parece que camina bien, le digo, pero quiero hacer canciones, pero la verdad que, viste, es muy difícil. Porque los precios que te pasan, y me dice, para, ¿qué? No, a ver, y empezó a hacer canciones y hace canciones hermosas, y tenemos más de 40 canciones por grabar. Una Todos los locura. días se le ocurre una canción, vos le decís lapicera y te hace una canción de la lapicera, y vos decís, para pegar y se graba, ¿entendés? ¿Te acordás la primera vez que estuvieron en un escenario juntos los tres? Porque más allá que estuvieron 10.000 veces y cantaron en sus casas y todo, subirse a un escenario ya es otro tema. Ay, no me acuerdo. O una de las primeras, una que te haya marcado. No, la realidad es que, bueno, sí, cuando me gradué, que tenía preescolar, mi mamá hizo un show infantil haciendo de Reina Rich. Y mi abuelo también, y bueno, y ahí compartimos también un momento juntos. ¿Cuándo pasaste, bueno, justo Fue con la eso primera. que decías, de por ahí cantar nomás así en familia o cantar bien, a decir, bueno, yo me quiero dedicar a ser tipo animador infantil, conductor infantil, que ya parezco no, más allá que estés acostumbrada a tratar con nenes, es un palo totalmente distinto, porque tenerlos entretenidos, no sé, 1 hora, 2 horas, cuánto dure, a un nene que se le da el tiempo de atención en 2 segundos, es difícil. Sí, la verdad que para mí no hay mejor escuela, o sea, si bien yo hice comedia musical en lo de Reina y me sigo perfeccionando día a día, ahora estoy con mi coach de teatro, mi coach de canto, con mi foniatra, o sea, todos los días, viste, uno como artista se va perfeccionando, yo hacía comedia musical en lo de Reina, y cuando empecé con las animaciones infantiles, yo fue ahí que me di cuenta, ¿viste? Y poder el hecho de manejar la atmósfera, porque yo estando ahí entré como, tenías conductor, animador y ayudante. Yo entré como ayudante,
Después fui de animador y terminé siendo la conductora al mes. La conductora era la que manejaba los grandes, los chicos, que esto, que lo, ¿entendés? Bueno, papi, si vamos para allá, bueno, para acá, ¿qué? ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, la verdad que para mí me nace porque creo que Dios me dio la grata sensibilidad de poder manejar esa atmósfera, ¿no? Y decir, bueno, acá hay que pegar un grito y animar, y bueno, y acá hay que conducir, qué sé yo, para que se emocionen, para que sea un momento cálido, ¿entendés? Y eso, ¿viste? Y el nene también, hoy en día estamos en una sociedad infantil, ¿viste? O sea, que realmente continuamente necesitan estímulos, porque el nene se te va, si no. Sí, sí, ¿viste? Sí, total. Y era un training de 3-4 animaciones por día. O sea, y las animaciones, me ha pasado de todo, realmente, de todo en las animaciones. ¿Por ejemplo? Entonces, para mí, un show en un teatro, lo sé manejar. Yo claro. Estoy mirando de que el nene está tocando el cable, de que el otro está saltando, que el otro se está por caer de la escalera, que la mamá está con el celular y el nene está rejugando, ¿entendés? Estoy, mire, que el bailarín se le cayó el coso, el ¿cómo se llama? El... Todo estoy mirando, ¿viste? No sé cómo explicarte, estoy en todo, pero esa facilidad me la dio esto de las conducciones infantiles. Total. De ahí, ¿viste? Que capaz eran 30, 40 nenes. Sí, obvio. Y éramos sí. Dos. ¿Cuándo descubriste esta vocación? Porque más allá de que ya tienes la vocación de las fiestas infantiles, como te decía, es totalmente distinto. Ya montar un show propio, hacer todo. Y más allá de decir, bueno, tengo ganas de hacer esto, el hecho de decir... Nací para hacer esto. Mirá, vos sabés que yo, bueno, digo siempre lo mismo porque a mí realmente me marcó mucho, ¿viste? Eso, esta experiencia. Una vez había ido a animar, yo tenía 18 años, 12 años de esto, y yo siempre estaba en la puerta saludando, ay, qué lindo lo que te hiciste, qué sé yo, y ese día yo le digo a mi compañero, sabes que estoy un poco triste, así que voy, no sé, me habré peleado con el novio del momento, no sé qué me habría pasado, que estaba un poco triste, le digo, mira, voy a ir al inflable para ver cómo saltan y que no se caigan, y dale, sí, Juli, yo voy para la puerta, listo, genial. Y venía un grupo de que venía a festejar el cumpleaños siempre, ese sí. Grupito del jardín, ¿viste? Y venía unas nenas y me dicen, señor, saltás con nosotros, señor, saltás. Y yo le digo, no, chicas, salten ustedes, ¿viste? Yo las miro, les digo. Alguien en la nena me tira así la remera y me dice, pero Juli, ¿por qué hoy no jugás con nosotras? ¿Viste? Como sí, indignada. Sí, sí, sí. ¿Por qué hoy no jugás con...? Entonces agarro, la miro y le digo, tiene razón, voy a jugar con ellas. Y realmente como que en ese momento hice un corte de lo que sucedía afuera y empecé a jugar con ella, me tiraba por el tobogán con ella a upa, y después terminó el día, las tres animaciones de ese día, y dije, ah, cierto que yo estaba mal, ¿entiendes? Cierto que tenía un problema, y realmente me pude conectar con ellos, y ese día me dispuse a jugar. Entonces yo cada show que tengo me dispongo a jugar, me conecto, y realmente para mí se me, como que el mundo exterior se va y conecto ahí, al 100%, he hecho shows hasta con el día que ha fallecido mi abuela, ¿viste? Y uno va destruido y llegás y ves a todos los nenes que te están esperando y llenos de emoción y se me pasa, no sé cómo explicarte, se me pasa todo y ahí estoy para ellos. Totalmente. ¿Alguna vez pensaste en, más allá de que tu abuelo te haya hecho canciones infantiles a vos, cantarla junto a él en un show? ¿O ya pasó? No, no sucedió. Me encantaría. Así que se lo vamos a proponer. Porque, más allá de que, tipo, él, como te dije, va, como estaba hablando hace un rato, él te dio tu primer canción, él hizo 10 millones de canciones, como también las de tu vieja, pero nunca, por ahí yo te vi cantarlas a vos y no los vi cantarlos juntos. Y me parece un lindo momento por ahí hasta para hacer un video que puedan subir a YouTube y que quede ahí. Sí, la verdad que sería una linda experiencia. Yo tenía ganas ahora habíamos de grabar una canción de los abuelos, justamente, así. Ajá. Que seguramente la vamos a hacer con él. ¿Cómo fue la reacción tanto de tu vieja o de tu abuelo de que el primero que se haya enterado cuando le dijiste que ibas a ser un personaje? ¿Qué vas a dejar, por ejemplo, lo que decías de hacer de una princesa o de tal? Ahora voy a ser yo. Claro, ¿no?
Sí, y no, desde día uno me apoyaron y me dijeron, dale, vamos, vamos con eso. Aparte que no hay artistas infantiles emergiendo, ¿viste? O sea, Total, la sí. realidad es que acá, y bueno, y tengo todo el apoyo y el cariño de las mamás que ya me venían contratando hace años, ¿viste? Con las animaciones infantiles ahí en Tu Mundo de Animaciones, entonces fue como, ah, mirá, Juli, la animadora infantil, tiene el canal de YouTube, mirala, ¿entendés? La verdad que estoy muy agradecida a todas las familias que me abrieron hace años ya las puertas de sus casas, de sus corazones y me confían, ¿no? A sus hijos. La verdad que es un montón, es un montón. Más o menos, ¿cómo es un show tuyo? Un show en el teatro, el musical de Julián. Sí, o cualquier. Explícame cualquier tipo de show que pueda hacer, así ya la gente va sabiendo qué es lo que puedo ver de vos. Genial. En el musical de Juli Jones tienen que venir preparados a bailar. Es así. La verdad que tenemos la pantalla, bueno, los muñecos, bailamos todas las canciones son bien arriba para bailar, para soltar, para divertirse, para enseñarles las vocales, ¿viste? Así que estoy muy, muy contenta y los veo a los nenes, o sea, es como que están todos ahí saltando, 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 bailando, sonriendo, y nada, es muy, muy lindo. Yo veo que disfrutan y más me estalla el corazón y más me encanta cuando veo que está la mamá bailando con el nene o con los papás están bailando con el nene, ¿viste? La nena. Y pueden compartir un momento en familia con lo que uno como artista les está brindando, me encanta. Eso lo disfruté mucho en pandemia, Total. cuando yo veía que, bueno, sabía que los nenes estaban mucho con la compu o con la tele, porque los papás tenían que hacer cosas, y ver que capaz con un ratito de show online estaban los papás bailando y conectando un momento de familia, disfrutando un momento de familia con lo que yo desde el otro lado como artista les estaba brindando, o sea, para mí tenía el día hecho. Totalmente. Justo citando esto que decías del tema de la pandemia, lo que hablamos hace un rato. Y más allá de que vos fuiste una de las primeras, como decías, de decir, uy, puedo hacer esto y por ahí hasta ayudar a los nenes en ese momento que es toda la ansiedad, todo el despelote que fue la pandemia, ¿cómo hacías para manejarte vos? Porque más allá de tener 10 millones de espectáculos por día, tener que hacer tanta energía todo el tiempo y estar a los nenes tantas horas seguidas. Porque por ahí ya en un momento ya estabas vos que no dabas más y por ahí el nene estaba recontra manija que te quería ver y vos tenías que seguir como si nada. Es que es como te cuento, o sea, mira, me ha pasado que tuve COVID, incluso en pandemia fui al segundo mes, o sea, cuando todos pensábamos que era, Muerte y bueno, destrucción. y tuve COVID, y tenía fiebre, tenía 38 de fiebre, me sentía horrible, horrible, súper desganada, pero ese día tenía dos cumpleaños online. Y bueno, le puedo decir a la Claro. mamá, te lo paso porque me siento mal. O sea, no hay, ¿entendés eso? Porque el nene se queda Total, sí. sin el personaje, ¿entendés? O sea, entonces me acuerdo que yo estaba así, me maquillé como pude, ¿viste? Puse la escenografía, puse el aro de luz, todo, y cuando me conecto y veo todas las campanitas, empiezo, soy una taza, una tetera, arriba, bailando, vamos, y ahora vamos corriendo y vamos a buscar y lo disfrazamos, y el primero que se disfraza, muy bien, ¿entendés? Premio para esta familia, porque los hacía hacer juegos de que tenían que ir a disfrazarse y el que más cosas se ponía, viste, en la casa, no sé, les hacía ir a buscar un zapato, viste, esos juegos que, y vos veías a toda la familia corriendo, viste, era hermoso. Y bueno, y terminamos, sí, ese día fue. Que me acuerdo que mi pareja me dice, cuando termina el cumple, le digo, ay amor, me sacas el maquillaje, por favor, no puedo más. ¿Tú me estás cargando, Julieta? Estaba saltando recién, no seas mentirosa. Digo, sí, mi amor, cuando los vi todos ahí conectados, se me pasó todo, pero ahora no me puedo ni sacar el make-up, sácamelo. Encima, para colmo, tenés la desventaja de que, por ejemplo, con un público más grande, y vos decís, che, mirá, me agarró COVID, me siento mal, tal cosa, por ahí entienden. El nene no va a entender, Claro. viste, que vos te sentís mal. Claro. No, pero bueno, es como te cuento, ¿viste? El show debe continuar y la pasión del artista es esto, ¿viste? O sea, y yo cuando los veo, no sé, se me pasa todo y conecto con esa nena y realmente lo disfruto un montón y me podría quedar horas.
Horas, horas. Me imagino que debes tener millones de anécdotas con nenes, porque cada nene tiene una salida distinta, tanto en pandemia, en los shows o cuando eras animadora, te habrán pasado 10 millones de cosas. Un montón, creo que no nos da el tiempo. Tenemos como 5 programas. Algún día lo voy a grabar igualmente porque en serio es hermoso y hay cosas que me marcaron un montón. Hay familias que te marcan y nenes también, que después de 10 años yo me sigo acordando de esa nena, me sigo acordando de ese nene y nada. Y agradecida a la vida por habérmelo podido cruzar en el camino porque yo aprendo de ellos y ellos también capaz aprenden de mí, ¿no? Más o menos, ¿podés contar alguna? Alguna que se pueda contar por ahí. Bueno, dale, dale, les cuento dos. cuando empecé a ser animadora infantil, yo era de color morocho el pelo, y se me acerca una nena, y yo había hecho de Violeta. ¿Se acuerdan Violeta? Sí. La, Ah, pero hiciste bueno, de y yo todo. sí, Pasaste esa. por todos los personajes de Disney. Claro, Claro, sí, ya de tenés una Frozen, cancha de para. Ana, de todas. Menos Moana, hice todas. Ay, Mulan. Después que Luca Millones, tengo un montón, tengo un cuerpo entero de disfraces, bueno, en fin. Y una nena se me acerca triste. Me dice, bueno, termina el show, qué sé yo, bueno, chao, chao, chao. Bueno, fotos, 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 ya la doble, viste, que estaba haciendo ahí el show. Y me dice, ay, Violeta, yo estoy muy triste, me dice la nena, que no era la cumpleañera. ¿Por qué, mi amor? Porque yo quería ir a verte el teatro y mi mamá no me deja. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Te se habrá portado mal? Digo, y Claro. dice, ¿por qué me dice que no tiene plata? Me dice, ay, mi amor, me mató. Viste, que dice que la mamá no la podía llevar al teatro porque no tenía plata. Digo, ¿cómo te llamas? Sofía, me dice. Le digo, ay, Sofi, mi amor, pero no importa que no tenga plata para ir al teatro, porque acá me tenés re de cerca, estás hablando conmigo, acabamos de bailar todas mis canciones, y si vas al teatro, me vas a tener de recontra, re de lejos. ¿Está tu mamá acá? Sí. ¿Querés que nos saquemos una foto? Sí, mamá, mamá. No, no entendía nada. Después cuando se enteró de la... Le firmé un autógrafo, te quiero mucho. Entonces, claro... no, ni me acuerdo de la cumpleañera, pero sí me acuerdo de la invitada que le pasó Sí, esto. obvio. Y yo me fui y dije, wow, o sea, la nena tenía el trauma de que no podía ir a ver a su fan, ¿entendés? Porque no tenía dinero y yo con menos de 5 minutos le, nada, saqué una alegría y ese trauma. Diciendo, ah, Violeta habló conmigo, no necesito ir a verla, Habrá ido al ¿entendés? colegio agrandada como ella sola después. Y después me pasó otra situación de que, bueno, cuando tenía 21 años, enero y febrero, claro, los cumples siempre bajaban, como de costumbre, y hacía yo profe en los clubs, ¿viste? Y me tocó un grupito de 4 a 6 años. Y había un nene que le hacían mucho bullying porque tenía un tic, ¿viste? Que cuando se ponía contento movía así los bracitos. Entonces yo todo el tiempo, chicos, no, no le hagan así, no le hagan así, no le hagan así. No me hacían caso, le seguían haciendo. Hasta que un día me le acerco y le digo, Fede, le digo, ¿por qué haces así con los bracitos, mi amor? Le digo, porque vos a veces decís juegos que me gustan mucho y me pongo muy contento, dice, ¿viste? Entonces yo, claro, entonces el nene se le agarraba emoción y tenía ese tic. Entonces yo, bueno, cuando vos te pongas muy contento, le digo, no pongas los bracitos así, ponelos para abajo y apretalos, ¿viste? Entonces, con el pasar de los días, yo decía, vamos a jugar con masa. Entonces Fede ponía los bracitos así, yo agarraba, me acercaba y le decía, bueno, vos vas a hacer este color, se los bajaba, ¿viste? Pasó el Sí. tiempo y Fede empezó a hacerlo solo, eso, del tic, y dejaron de molestarlo, dejaron de hacerle bullying. Los compañeritos, ¿viste? Fede siempre al lado mío, yo lo ayudaba a bajar los brazos. Y la verdad que la situación en la atmósfera mejoró un montón, hasta que un día viene la mamá. Y dice, ¿quién es la señorita de mi hijo? Acá yo, ¿qué hice? Y dice, ay, Julieta me abraza, gracias, me dice. Hace tiempo venimos trabajando con la psicopedagoga, el TIC que tiene Fede, y la verdad que no me había dado cuenta que lo había dejado de hacer. Hasta que el fin de semana estábamos en el shopping, y se empezó a hacerlo, dijo, ah, no, y los puso para abajo, y se apretaba. Y entonces le digo,
¿Quién te enseñó a hacer eso, Fede? La señora Juli, dice, ¿viste? Así que nada, te estoy agradecido, qué sé yo, porque para mí no sabía cómo manejarlo y yo lo retaba, le decía, dejá de hacer así, ¿viste? Porque a veces los papás no saben cómo Una manejarse. Y pedagogía yo por desde ahí. el amor, ¿entendés? Y desde la contención día a día, porque, o sea, el nene estaba conmigo 8 o 6 horas y yo estaba las 8 todo el tiempo ahí, Fede. Total. Bueno, y ahora, pero 5 se dieron cuenta, ¿entendés? Iba y lo abrazaba y le daba un beso. ¿Entendés? Y después iba y le daba un beso al de al lado, como para que no se note la diferencia. Y desde el amor y desde acompañarlo, más que nada también para que no le hagan bullying y esas cosas que es horrible, Total, sí. él pudo mejorar y cambiar algo que estaban trabajando hasta con una psicopedagoga por algo que yo pude hacer de chiquitito y digo, wow, ¿viste? Así que muy feliz. Total, hace un rato me contabas que tu mamá vos te hace los temas. Va, hacen los temas juntas o lo haces ella. ¿Cómo es el proceso? Porque imagino que por ahí ella hace el tema, pero vos después lo tenés que llevar al escenario y tienen que tener por ahí un ida y vuelta entre las dos para saber más o menos cómo manejarse. La verdad que tenemos una conexión muy linda porque ella hace, por ejemplo, no sé, ahora estamos haciendo una canción que habla sobre una araña, ¿viste? Y ella hace la canción y después, junto con los chicos de Easy Music, que es donde las grabo, les mandamos el audio, ellos le ponen todos los arreglos musicales y después yo voy y le doy mi onda infantil porque... al estar con los chicos es importante también la conducción de la voz animada, porque si yo te hablo todo en un mismo nivel, llega un Total. momento que el nene se te va. En cambio, si te estoy hablando así, de golpe te hablo así. Y de golpe, ¿entendés? El nene está Sí. todo el tiempo ahí y jugás con los tonos de la voz, que es una voz animada, y es súper importante al momento de la conducción infantil. La verdad que la fusión es re linda. Mi mamá dice, yo me inspiro en la nena chiquitita, en Juli chiquitita, Con esto ¿viste? que decías de por ahí los tonos y todo eso, me imagino que lo fuiste aprendiendo con el tiempo. Pero, ¿cómo eran esas primeras veces que por ahí vos no lo sabías y tenías que por ahí pilotear un show de 1 hora con un grupo de 40 nenes? Porque encima los nenes no es que solo no te prestan atención, por ahí se te paran, se te van para otro lado y es un desastre. Claro, sí, lo que yo aprendí es que siempre tiene que estar el conductor, que es el que conduce el evento. Bueno, chicos, y ahora estamos acá en tal lugar, tal lugar. Yo principalmente en lo que me destaco es en la conducción, o sea, en la conducción, después en el teatro y como para último, para mí en el canto, ¿entendés? O ¿Sí? sea, si tengo que cantar un libreto hoy, lo canto, obviamente, pero, o sea... el hecho de la conducción para mí, aprendí muchísimo ahí, en el momento, ¿viste? Te vas dando Claro. cuenta, y esto que te hablaba de la sensibilidad de los chicos, o sea, agarrar, pegar un grito y decir, ¿quién me está escuchando? ¡Se toca la cabeza! Muy bien, y ahora despacito nos tocamos la panza, y los vas bajando, ¿entendés? Entonces, pero nada, si te tengo que decir de dónde lo aprendí, no sé. Creo que fui nato, ¿viste? O sea, Y por ahí con la de agarrar experiencia. y pegar. No sé. No sé. Y de actuar desde el corazón y esto, de la sensibilidad de entender de lo que la atmósfera, ¿viste? De conectar. Totalmente. ¿Cómo hiciste por ahí en un principio para desprenderte de los personajes que hacía? Porque más allá de que por ahí vos tenías ganas de hacer tu propio personaje, es distinto por ahí estar detrás de un personaje ya armado a estar detrás de uno propio al que vos tenés que modelar y formar. Claro, obvio, desde ya. Mira, la realidad es que en mi empresa Tu Mundo Animaciones me pasaba que yo, por ejemplo, vendía, no sé, el show de Elsa y Anna. Sí. Pero yo al principio hacía de Elsa o de Anna y también me pasaba la música hasta que después puse un sonidista y después me di cuenta de que capaz una de las actrices me faltaba, no sé, porque se levantó con fiebre o lo que sea, y yo decía, me quedé sin la princesa, entonces a lo último corriendo con una princesa, y aparte después pues, en la organización del evento tenía que estar corriendo, diciendo, mamá, ahora vienen los panchos disfrazada de princesa, no iba, Claro, ¿viste? sí. Entonces, ¿qué hice yo? Después empecé a decir, bueno, me pongo un tutú y una remera, yo soy la que organiza el evento, contrato a las actrices, contrato al sonidista, y yo soy la que está... Mami, ahora en un ratito viene Pancho. Ahora en 15 minutos haciendo el timing del evento. Y si Claro. faltaba una princesa, porque se enfermaba o lo que fuese, me calzaba el traje y hacía como hacía
antes, ¿no? Ajá. En unos comienzos. Bueno, y así solo se fue formando el personaje de Julio Jones, ¿entendés? O sea, como que se fue forjando. Y una vez me preguntaron, me pregunta mi coach de teatro en pandemia, ¿viste? ¿Quién era Juli Jones? ¿Viste? Y le digo, no sé. Le digo, te lo respondo a la próxima clase. Y esa noche me quedé despierta como hasta las 3, 4 de la mañana en pandemia y no sabía, digo, ¿quién es? Y me puse a pensar todas mis actitudes desde Juli, siendo esa organizadora de eventos, porque yo no dejaba de animar, yo era la conductora del evento, yo le daba el pie a las princesas, yo era la que manejaba toda la atmósfera del evento. Y la princesa venía, hacía su show musical, cantaba linda, se iba, aplauso a la princesa y todos siguen conmigo bailando, cantando y jugando, ¿entendés? Total. Pero ya, entonces, pensando desde ahí, digo, soy yo, ¿entendés? Soy yo jugando como hago con los niños. Soy yo, Juli, de 5 años jugando ahí, ¿viste? Así que desde ahí fue que escribí y nada. Es más, esa misma noche escribí el cuento de Juli Jones, de cuántos años tenía. La verdad que ya lo voy ¿Lo a sacar. podés contar más Pero o escribí menos por ahí 7 hojas. un micro resumen para los nenes que nos están escuchando? Ay, Dios, qué locura. Bueno, y también tengo los cuentos, ahora los voy a sacar igualmente en mi canal de YouTube Kids, porque también tengo el cuento de cómo conocí a cada uno de mis personajes, a la tortuga Juanita, al monopoco, cómo los fui conociendo. Juli Jones, la historia dice cuando Juli Jones cuando era chiquitita, estaba en un bosque encantado caminando, entonces se encontró con un libro hermoso, que brillaba y tenía mucho glitter, y le encantó, entonces se lo agarra, se lo pone en su mochila y se va a su casa. Saca el libro, lo deja ahí a un costado, pasan los días, Julie Jones va de chiquitita y agarra el libro. Y cuando lo abre, sale mucha luz y le dice, Julie Jones, te hemos conseguido el don de transformar todo lo feo en lindo y todo lo triste en alegría. Entonces, Julie Jones como que se asusta, lo cierra y lo guarda en la mochila. Y Julie va con el libro para todos lados y esa historia continuará. Ahí está, ya hay como un pantallazo para todos los que nos están escuchando. ¿Cómo surgió la idea del libro? La idea del libro mágico Sí. y ahí en las animaciones. Y el libro que uso, lo uso, es el libro de mis 15. En serio, te lo juro, porque resulta ser que yo digo, bueno, a mí no me gusta que las princesas entren caminando y ya, ¿entendés? Queda medio raro. Entonces, entro yo con la canción de Julieta, Julieta, llegué para jugar. Soy una nueva amiga y vamos a cantar. Bueno, entro bailando con esa canción, efecto de luces LED, máquina de humo, pipi, pipi, pipi. Entro, hago mi presentación de quién soy y que tengo mi libro mágico. Quiero abrir mi libro mágico, pero no puedo. No sé qué le pasa a mi libro. Esto es lo que hago en los cumpleaños infantiles, ¿viste? Sí. No sé qué le pasa a mi libro, que no lo puedo abrir, que no lo puedo abrir, que no lo puedo abrir. Claro, porque me falta la magia del cumpleañero. Entonces la magia del cumpleañero viene y me ayuda a abrir el libro, que es el libro de mis 15, que lo decoré todo, que de casualidad yo tenía el libro de mis 15 y digo, tengo que comprar un libro, ¡ay, tengo el libro de mis 15! Y ahí le puse estrella, le puse todo, ¿viste? El libro de las velas. Sí. Bueno, entonces, el sonidista ahí pone como un ruido de estrellitas y yo les empiezo a decir, chicos, mi libro mágico me está diciendo que vamos a viajar al mundo de Frozen, al mundo de Arendelle, de Elsa y Anna, ¿entendés? Entonces, ¿quién es fanático de las princesas y los superhéroes? Bueno, y ahí les hago hacer como un acting de baile, que aún se paren todos, y de golpe empezamos a bailar la canción de Libre Soy, y casualidad la estaba cantando, ponele esto y digo Elsa y Anna, porque, bueno, nada, es la más Sí, popular, ¿no? Pero puede ser. Pero yo siempre es de Juli Jones. Bueno, entran las princesas cantando, hacen su show de musical, de comedia musical, se termina la obra, hacemos la coronación para la cumpleañera, se va, torta piñata, y después terminamos con el musical de Juli Jones, con todas mis canciones, bailando arriba, con toda la familia, y bueno, más o la menos verdad que cuánto dura el eso es lo que espectáculo. hacemos con un show privado. ¿Cómo? Más o menos cuánto dura.
Y tengo dos opciones, eso te iba a decir. Opción de 2 horas, que es el show completo, poner con un personaje de Disney, o por ejemplo, no sé, algún personaje de la granja, si le gustan los romperos, o la vaca, o lo que sea. Y después, un show de 1 hora. Lo que vengo haciendo mucho, gracias a Dios, últimamente, es mucho que me piden muchos Juli Jones, ¿viste? Así que, claro, estoy haciendo muchos shows de 1 hora, que sería antes del momento de la torta, entro yo con mi canción, máquina de humo, el efecto de luces LED, tengo máquina de burbujas, también llevo todo, y bueno, hacemos la torta, la piñata, le llevo un regalo, y después hacemos todo el musical de Juli Jones, y fin de fiesta. ¿Cómo definís tu presente hoy? Más allá de tipo de todo lo que estás haciendo, ¿cómo te ves vos? Ay, feliz y muy agradecida a Dios, realmente por toda esta oportunidad y por todo el cariño que me dan. En serio, realmente estoy muy agradecida porque que las mamás confíen y los papás confíen en mí para poder jugar con sus hijos y es realmente un gran honor. ¿Imaginabas llegando a todo lo que estás haciendo? La verdad que, o sea, no. Viste cuando una amiga la vez pasada me dice, Juli, cumpliste tu sueño, me dice, de estar en Calle Corrientes. Y yo le digo, como que me hizo recuerdo, ¿viste? Le digo, es verdad. Le digo, yo siempre decía, yo quiero estar en Calle Corrientes, bueno, pero es imposible. Y cuando estuve en Calle Corrientes, como que uno en la vorágine no se da cuenta y mi amiga me hace frente y dice, Juli, cumpliste tu sueño. Le digo, wow, amiga, y es el primero, o sea, este sueño ya me quedó chico, yo ahora quiero el Gran Rex, ¿entendés? O sea, Total. como que nada, y un programa y ir creciendo y poder impactando más corazones. Total. ¿Cómo fue la experiencia de la calle corriente? Porque más allá que ahora lo decimos como, La verdad. sí, lo hice, no es un chiquitaje llegar a la calle corriente. Bien, bien, no, la verdad que contentísima, contentísima, la verdad que muy agradecida a MM Producciones que confiaron en mí. Moni me conoció por Instagram y la verdad que pegamos muy buena onda y la verdad que los primeros días de pandemia, porque viste que fue, o sea, sacaron la pandemia y ahí estuvimos nosotros, ¿viste? Sí. Así que bien, bien, bien. Pensamos que iba a costar, pero la verdad que nos sorprendimos un montón. Siempre llenamos aforo. La verdad que muy, muy sorprendidos y felices. ¿Qué proyectos tenés hoy? Y ahora estoy justamente proyectando, bueno, arranqué con todo lo que es el merchandising de Juli Jones. Así que ya me lo están viendo. No sé si está bien, se está viendo la cámara. Sí. Ah, porque tengo para mostrarles, Ah, dale, bueno, buenísimo. si quieren después entran a mi página y se fijan. Estoy lanzando todo el merchandising de Juli Jones, los moños, los vasitos, las lencheritas para el cole. Los libritos para pintar, así que estoy haciendo esa página. Ahora, la semana que viene, lanzo un nuevo video. Y ahora, el próximo mes, el nuevo disco. Y ya organizando, bueno, ahora el 26 voy a hacer un evento solidario, así que si quieren meterse en mi Instagram, arroba julijonesoc, ahí va a estar toda la info, que vamos a hacer un evento solidario para llevar juguetes, ¿viste? Juguetes, no, discúlpame, útiles escolares. Para donarlos, viste, a una ONG. Así que voy a hacer ese show y también organizando todo lo que ya son las vacaciones de invierno. Ahora, a fines de febrero, estoy ya planeando todo el interior del país. ¿Y quién te dice que esté por Miami, ahí dando un show también? Así que muy contenta. Estás con toda. Sí. Pero bueno, organizando un montón de cosas y también atendiendo a las mamás, claro, porque tienen mi celular, ¿viste? Y me dicen, ay, le haces un videíto de saludo a mi sobrina que te mira y que hasta así que no, no, o sea, yo Total, ahora corto sí. con vos y tengo 12 videítos para hacer, que tengo ahí todos anotados. Y bueno, ya que me pongo el traje, ahí los hago. ¿Qué pensás que te diría la Juli de 5 años? Esa Juli chiquita que por ahí se Ay. dedicaba a jugar y te ve ahora haciendo lo que haces.
Yo creo que se quedaría así mirando, 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 como diciendo, ¿viste? Yo a las chicas que me parecían muy lindas les decían, ¿sos una Barbie? Les decía yo, ¿viste? Entonces yo creo que Juli de 5 años su padre me diría, ¿vos sos una Barbie? ¿Cómo te ves de acá a 10 años? ¿O cómo te De acá gustaría a verte a 10 años, vos? sí, me veo ya con mi canal de YouTube súper desarrollado, obviamente que ya habiendo hecho varios Luna Park, me veo viajando por el mundo, llenando, impactando varios corazones, así me veo. ¿Cuál es tu mayor sueño a cumplir a día de hoy? Mi mayor sueño cumplir. Tengo varios en cuanto a mi carrera o en cuanto Ambos, a a vida personal y en cuanto a carrera. vida personal, me encantaría. Yo en eso soy bastante Susana, me encantaría formar una familia, obviamente tener hijos. Eso me encantaría, poder formar una familia, tener hijos. Y también me encantaría poder tener una ONG infantil, esa es mi gran carga, porque antes de la pandemia yo iba siempre a darle de comer a los nenes que estaban en situación de calle, y me pasó que esto mismo que te contaba recién, que a través de estar con ellos, del amor, ¿entendés? Ver que dejaban de decir malas palabras, que se comportaban bien, que me decían, señor, me peinás, señor, ¿sabés que esta semana me lavé los dientes como me dijiste? ¿Entendés? O sea, una semana me dice, yo me quiero vivir con vos, ¿entendés? Así, ¿viste? Como que me encantaría poder tener una ONG donde los nenes vayan a merendar y que sea un lugar divino, ¿viste? O sea, hermoso, con pelotero, hermoso, 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 como les encanta a ellos, y que después se puedan ir a actividades, a, por ejemplo, no sé, teatro, canto, no sé, pintura, y que a través de esas actividades ellos puedan ir y creciendo, ¿no? O sea, Total. y como persona. Así que bueno, eso me encantaría, lo tengo como un sueño a cumplir en un futuro, yo creo que se va a poder cumplir, y bueno, y también en mi carrera, crecer día a día, como te contaba recién. Mira, nos está quedando, me parece que son 3-4 minutos de programa. Primero, antes de despedirnos, quiero que pases todas tus redes, por donde te pueden contactar, donde te pueden seguir. Me pueden encontrar en mi canal de YouTube Kids como Juli Jones, después en mi Instagram me encuentran como arroba Juli Jones Oc, y en Spotify para escuchar todas mis canciones como Juli Jones. Ahí está, buenísimo. Y antes de despedirnos, quiero que por lo menos cantes un pedacito de algún tema para que la gente sepa todo lo que haces. Claro, Y así los te pueden escuchar los que obvio. no te conocen. Obvio, obvio. Justo tengo que poner acá. Me estaba quedando sin batería. Ahí está. Vamos a poner, si quieren, ¿sabes qué? La canción de mi abuelo, Dale. la que él me regaló. La tortuga se me va. Ahí está. Muchísimas gracias, Juli. Nos estamos viendo y con ustedes nos vemos el próximo viernes a las 19 horas. Chau, chau.